chofer. Y seguro que venía con una pena increíble. ¿Y usted me asegura, doctor, que podría hablar con él? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mire, ese es mi trabajo, pero yo tengo experiencia. Yo conozco ya cómo comunicarme con los espíritus, pues con las ánimas, con todo el mundo, porque yo trabajé en relaciones públicas en una iglesia, ¿entiendes? Aunque estoy retirado, pero todavía mantengo los contactos. Entonces yo voy a lograr que usted, pues, se comunique con su querido y adorado esposo, don José Tobías de la Cochea. Así que no hay problema. ¿Me lo afirman, supongo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero si es mi trabajo, no le digo que es mi trabajo. Permítame un momentico, mi doña. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Usted mire para arriba. Ahora cierre los ojos y se concentra, ¿entiendes? Se concentra porque es la única forma que se pueda comunicar con su esposo, ¿no? Ok, ya ven. Negro Felipe. Amaya, Amayé. Lumumba, Pambelé. Todos los siete poderes africanos, incluyendo Barlovento y el Guapo, queremos comunicarnos con ustedes para que así la señora esposa de don José Tobías se pueda comunicar con él. Contesten, Lumumba Pambelé, contesten pues. Contesta, mamón. ¿Ah? ¿Qué tal? Claro, no está viendo que tengo más de media hora aquí gritando. ¿Pero tú estás ahí, no? La madre tuya es la que está aquí. Espera un momentico, vale, espera. ¿Está oyendo, doña Encarnación? Ya nos estamos comunicando. Don José Tobías. ¿Qué pasa? Que no contesta. Conteste, pues, que estamos esperando. Ya va, que ando buscando el papelito, ¿vale? ¡Pero lo encuentro! Ah, el contacto, sí, el contacto. Ya nos vamos a comunicar, ya, sí. ¡Encuéntrelo! ¡Ah, ya lo encontré! ¡Ajá! Ya estamos en contacto, doña Encarnación. Ya, contesta. Conteste, que estoy concentrado. No puedo ver nada, porque es muy difícil. Además, está muy oscuro. Don José Tobías, recuerde que hay que arreglar lo de la casa. Don José Tobías, que tiene una maldición. Hay que arreglarlo. Usted sabe que hay que arreglarlo. Conteste. ¡Ah! ¿La casa maldita? Aquí dice que, como se lo dije la otra vez, esa casa está maldita y hay que desmaldecirla. Y el que la desmaldiciere, buen desmaldizador será. Don José Tobías, concéntrese, por favor. Bueno, pero ¿cuánto? Dígame más o menos, eso hay que arreglarlo. ¡200 bolívares! Don José Tobías, qué bola tiene usted. No, vea bien, concéntrese bien, don José Tobías. Bueno, lo podemos hacer por 300. ¿Cómo pueden ser 200 libres? Es más. Son 2000. Bien, pero aquí dice 200. Y clarito dice 200 bolívares. ¿Cómo me va a decir eso? ¿Cómo van a ser 200 bolívares nada más? Tenga, déselo. Él es un hombre de palabra, justa y firme. Pero espere, déselo. Espere un momentico. Mire, 200 bolívares no puede ser porque ese trabajo cuesta mucho. Si quiere los 200 bolívares, los toma. Si no, los deja. No, señora, entonces, bueno, está bien. Ah, bueno.
cabido que... ¿Pero qué te pasa, Pecho? Me gastaron 2.000 bolívares y con 200 bolos nada más no dieron. ¿Pero tú estás loco, no? Se ha vuelto todo, chico, no. Oye, pero ¿qué hora tienes tú? No, yo estoy ahí, mano, desde las 6 de la tarde, ¿vale? Y son las 12 de la noche, mano. Tú sí, no, pues tú andas con la vida de papaya en el carro, yo como un muerto ahí, y si me sale un muerto. No seas pendejo, chico, mira, no. Por tu culpa nada más nos dieron 200 bolívares. ¿Nos quedaron 200, caballo? Nos quedaron, no, me quedaron, bolsa. ¿A mí no me da nada? ¿De qué cojones te voy a dar? Ah, sí, al trabajo mío no vale. ¿Ah? ¿Qué estabas haciendo? Que estás allá dormido como un pendejo. Si te hubieran dado 2.000 bolívares, te hubiera dado algo, pero no te va a dar un coño. Oye, pues tú siempre estás de vivo, no jodas. Vivo, no, tienes vivo, no. No seas pendejo. Ay, también me va a insultar a bolsa. Gracias a bolsa. Mira. Rico, rico, déjame. Coño, es como que vuelve la vieja, loco. Mira el carro. Pero no la vieja. Ah, vente, vente, vente. Thank you.
estaba con mi socio. Íbamos a firmar un contrato. Entonces, llegaron tres tipos, vestidos de negro con sombrero. Mataron a un señor canoso él, un señor mayor. Pero como nosotros lo vimos, entonces nos están persiguiendo para matarnos. Yo estaba con mi amigo Cirilo. Cirilo. Seguro lo mataron también a él. Ah, bueno. Ah, me cuento una de vaquero o una de tazán. ¿Tú no me crees, verdad? Yo te creo, tú no te vas a creer, yo te creo. Jodito te lo creo. ¿Y tú me crees? ¿Tú me crees? Que siempre le doy la cola hasta el hotel. Le doy la cola y también te la vas a levantar. Qué bonito, pues. Llega tarde, eso no se lo podemos permitir, ¿eh? Espero que no vuelva a ocurrir. Amigo, estoy borracho. No, repite. Estoy borracho. Borracho. Feo de bola. Feo de bola. Hermano, yo no lo conozco a ustedes. ¿Cómo está? Mire, quería informarle porque lo estaba esperando ahí, ¿no? Nosotros tenemos un grupo que somos coleccionistas, ¿entiendes? Entonces yo, por ejemplo, tengo la primera vaselina que usó General Gómez. También tenemos, mire, un chupón que usó el bueno, mejor hablemos adentro. Entonces, fíjate, por ejemplo,
Quieto, Samuro. Quita la mano de la pistola. Te voy a raspar si intentan algo contra mí. Por cualquier cosa, o u otra que intenten, me lo raspo. ¿Ok? No se mueva. ¿Esa pistola que tiene ahí para qué es? Es que la estoy vendiendo y nadie me la quiere comprar. ¿Quién vive aquí contigo? Bueno, esta habitación está reservada, pero el señor que la reservó, él no ha venido todavía y yo creo que ya no viene. ¿Y por qué tú me estás ayudando a mí? ¿Que por qué me estás ayudando a mí? ¿Tú eres sordo o qué? Bueno, no sé, porque sí. Además, de todas maneras ya me votaron. Pero no responden y tengo que irme rápido porque me tienen rodeado y tengo que irme de aquí como sea. Un momento. Emilio, una llamada es para ti. ¿Aló? Sí, soy yo, Nico, el que cerró su libro. ¿Cuál libro, vale? El libro suyo. Ah, sí. Dime. Señor Emilio, estoy metido en un problema. Un tipo me quiere matar y lo que pasó fue que yo vi cuando mataron a un viejo. ¿Y cómo era el viejo? Bueno, no sé, un viejo, pero blanco, calvo, delgado. Le dieron tres tiros y yo estaba con mi amigo Cirilo. Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar un teléfono. El del diputado Rojas. Me cuenta exactamente lo que me ha dicho a mí. 77-27-31. ¿Dónde estás tú? ¿Aló? ¿Aló? De bolsa se asustó. Ese es el doctor Villegas.
viejo pelo blanco, calvo, delgado. La hipótesis más verosímil sugiere que se trata de un secuestro con fines políticos. En las afueras de la mansión de la familia Villegas, gran número de reporteros, camarógrafos y fotógrafos de la prensa nacional e internacional montan guardia en espera de cualquier pormenor del hecho que conmueve a la opinión pública nacional. Dentro de 30 minutos, más información. Venevisión presentó... Friend? Quieto. Yo, your watch. No hablo español. Quieto. Quieto, carechivo. Mira, loquito, ahora te vas tranquilito, poquito a poco, ¿viste? Poquito a poco. Y cuidado con sapearme porque yo tengo un montón de perros cazadores que te buscan en cualquier parte. ¿Ok? Y no te quito el jeep porque está con el chamito ese. Así que anda.
lo que pasa contigo? ¿Qué carajo pasa contigo que vienes con una lloradera, con una cara ahí de qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieres tú? Bueno, que usted lo que quiere es robarse un carro. Ay, usted es que quiere robarse un carro así. ¿Qué carajo te quiere que me va a dejar joder por los tipos eso? Bueno, usted se metió en su lío, ese es su problema. Ah, sí, su problema, ¿no? Es mi problema entonces. ¿Por qué no te vas? Vete tranquila. ¿Acaso no te botaron para el carajo de allá del trabajo, la vieja esa? ¿No te botaron para el carajo? Di, di. Bueno, sí. Ah, entonces, ¿para qué estás discutiendo pendejada? Sígueme. ¿Está llorando? No, ahora sí me odio. Mira, nosotros tenemos que llegar a Naiguatá. Allá está Lanchabeló, que es amigo mío, pero amigo chévere, pana mío, ¿entiendes? Y él nos puede ayudar, pero nosotros tenemos que conseguir un carro. Sí, pero no tiene que ser robado. Ah, qué carajo, entonces vamos a comprarlo, pues. ¿Eh? Lo buscamos y tú lo escoges. Mira, nosotros tenemos que llegar ya como sea, entonces tú tienes que ayudarme. Yo me hacía aquí el herido, y cuando venga un carro así, tú te paras y pides auxilio para poder, para podernos ir para esa vaina, vamos. ¿Dónde carajo vas tú? ¡Párate ahí! Mira, mira, ¿por qué tú me dejas como un pendejo ahí? ¡Déjeme! No, déjame no, ¿por qué me dejas ahí como un pendejo? Chico, tú eres gafa, eres pendeja, ¿qué eres lo que eres tú? Ay, ¿por qué carajo tú tienes que...? ¡Usted es un bruto! No, 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 Sanita, Sanita, Sanita. No te ha pasado nada. Bueno, yo soy bruto, pero tú tienes por qué no hacer lo que yo te digo. ¿Sabes? Vamos a película, yo tengo que llegar ya en carro y tú no me quieres hacer caso a mí. ¿Ah? ¿Vas a hacer lo que te diga o no? ¿Ah? ¡Igual tu madre! Sí. ¡Chulo! No, pues usted, no, güey. Bueno, pero ven acá. Se acabó la... Si tú haces caso, vamos a salir de esta vaina rápido. Tú te quedas aquí, viviendo cola. Y cuando hay un carro, yo lo voy a capturar. Yo me voy a esconder ahí. Pero si no haces caso, te voy a tirar un tiro de allá. Anda, muévete, muévete, haz algo ahí, haz algo. Coño, que hagas algo, muévete ahí, mueve los hombros, haz algo. Te vayas tan bruta, haz algo ahí, chica, que te muevas, muévete. Mueve el rabo, mueve el rabo. Anda, muévete ahí, muévete. ¿Qué hace usted aquí? ¿Está solita? Hijo de la coleta. Pase, pase, pase. Ay, te jodiste. A Mussolini, eso es resulta. Anda, abre las piernas ahí, no jodas. Anda. Mete la cartera. Aquí pasa. ¿Más que qué? ¿Más que qué? ¿Por qué no le da la coleta a esta? Dale la coleta a esta. Maestro, ya da la coleta a la pobre señorina. ¿Está mal? ¿Esta coleta? Mamá, la Madonna. Yo que quería bajarle la pantaleta. ¿Qué qué? ¿Más qué? No. Mamá, que fai. ¿Más qué? ¿Cuánto más tú tienes? Arranca, arranca. Mamá, la fruta. Arranca, mira, mira. La verdura. Mira, que no pega. Mamá, que pega la verdura. Mamá, anda, 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 para la playa. La verdura es tu madre. Tu madre. ¡Foso, maricone! ¡Me ha robado la camioneta! ¡Va a ver que un giorno va a hacer dos cosas! ¡Lo va a uccidere! ¿Qué frío tiene el italiano ese? No, usted lo que quería era raspate. Coleta, coleta. No, ni con esa coba aún. Para Cuba es que debemos ir. Directico para Cuba podríamos ir. ¡Para Cuba! ¡Tú estás loco! Allá nos agarran y nos ponen a cortar caña. No, yo prefiero estar cortando caña y no estar pelando bola. Mira. Lanchabeló. Como se conoce todo ese tipo de broma, nos pone allá. Cuando llegamos y le decimos al comandante. Mire, nosotros
no hemos secuestrado aviones aquí. Ningún secuestro. Vinimos por lancha. ¿Ah? Y nosotros venimos aquí pues como partido político. ¿Tú sabes que Emilio, el periodista amigo mío, él estuvo en Cuba? Y me dice que hay una playa allá que se llama Copacabana Santa, que él dice que es del Caribe, ¿sabes? Ese es el músico que estaba allá en el hotel, seguro lo mataron. Sí. Ay, pero son ustedes tan lindos, ¿no? ¿Qué hacen por aquí? Ah, paciencia, te pendejo, ¿qué haces tú ahí? Que haces ahí. Mira, es mejor que te metas en la camioneta, porque te van a matar a ti. Te van a matar, chicas, ¿qué más? A ti te van a matar. No, bueno, joder, vamos, móntense o se quedan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, móntate! Con el carajito ese. Mira, ¿qué te parece esta belleza? ¿Ah? Coño, lo que me costó levantármelo. ¿Qué fue? No, chico, él dejó la camioneta y salió. ¿Pero no dejó dicho dónde estaba? No. A lo más probable es que esté aquí en un restaurancito cerca que hay por ahí. Ok. ¿Qué carajito, vale? Lo que te metes es un rollo bien arrecho y tienes que ayudarme, ¿lo que? Urgente, urgente. Notirrumbos de última hora. Continúa en el mayor misterio la desaparición del doctor Álvaro Villegas, hecho ocurrido hace hoy exactamente 15 días. El conocido industrial desapareció misteriosamente cuando se dirigía de su casa a la oficina. ¿Ustedes conocen a Chabelo? De la ciudad. La policía sostiene como la... Este es un amigo de él. ...sala del secuestro político. Hasta el momento, pese a la inmensa... Y un tronco de contrabandista también. Además, todo el mundo lo sabe. Menos la policía, ¿no? Bueno, dicen ellos que no lo saben. Total, uno nunca sabe cómo es la vaina. La gente dice, otro no avisa. Mejor. Eso pasa siempre. Siempre viene cayendo más pendejo.
Porque además, yo vine porque me dice, coño, están ahí de nota, como dicen por ahí. Pero... Dame la cuenta de pana. Mira, lo primero que tienes que hacer es esconderte. ¿Qué es lo que yo me estoy imaginando? Te voy a hacer una vaina seria, ¿viste? Mira, ¿de quién es esta camioneta? Me la robé en la carretera. Bueno, lo primero que tienes que hacer es cambiarle la placa, pintarla, porque ya la tombería la anda buscando. ¿Qué me preocupa? Es Cirilo. Si no lo mataron, seguro que lo andan buscando. ¿Y tú sabes cómo es Cirilo? Por Cirilo, no te preocupes, esto le escondo yo. ¿Por qué no me llevas para Cuba? ¿Cómo dijiste tú, chico? ¿A Cuba? ¿A Cuba? Tú lo que estás es loco, hoy no quieren contrabandista. Llegamos a Yemi, me quedo preso. Yo te puedo llevar a Curazao, a Aruba, una lista de eso. Pero tú te la arreglas como puedes, ¿ok? Pero a Cuba, no, estás loco. ¿Usted cree que bajarán los precios? Eso es precisamente lo que hemos venido a discutir en esta reunión. ¿Y cuáles son sus proposiciones? Eso no se lo puedo revelar. Doctor, ¿también se va a tratar el caso del secuestro del doctor Villegas? No. Nosotros hemos venido exclusivamente a tratar asuntos económicos. Existen organismos del Estado ocupándose del caso. Pero yo le aseguro que ese abominable crimen no quedará impune. El terrorismo será severamente castigado.
va para Barquisimeto. Ese carajito se va a caer de ahí. No sé para qué lo trajimos nosotros. Pasa, siéntate, bueno. ¡Ya va! ¡Que estoy ocupado!
Ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Qué se va a pintar? ¿Quién, yo? No, yo, pendejo. Esto hay que pintarlo, ¿eh? Porque si no, no podemos salir de aquí. Así que encárgate de esa daño. Bueno, ¿y cómo consigo la pintura y todo eso? No sé, es tu problema. Es una orden. Sí, mi comandante. Bueno, es un decir, ¿no? Medio bombado. Tráeme una yaquita ahí, rápido. No vaya tan rápido, ¿eh? Tengo que llamar a Emilio, ¿vale? ¿Emilio? ¿Qué Emilio? Emilio, el periodista ese que me sacó en el libro. A ver, ¿usted quién es ese? ¿Ese no fue el mismo que le hizo la entrevista a los comandantes guerrilleros? No vas a poder hablar con él. Cállate, 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 que está comiendo gratis con los reales del italiano. Sí, mi comandante. Es mejor que nos apuremos, porque esos chicos nos pueden alcanzar, mi comandante. Me vuelves a decir así, te voy a zampar un carajazo. Pero si aquí lo dice. ¿No eres uno de los comandantes que entrevistó al periodista este? ¿Qué comandante al carajo, tío? Pues está muerto. ¿Cómo? Mira lo que dice ahí, chico. Lo mataron porque todavía lo del viejo. ¡Pero qué viejo! El que lo descubrió es ese. ¿No es así, Nico? Ese es un viejo millonario que lo secuestraron y después le dieron bollo. Y ese periodista lo supo y se lo echaron. Tengo que llamar al teléfono que me dio a mí. Plomazo a cada uno, ¿ok? No intentes nada. Vamos, cárgate tú. Si te mueves, le das. ¿Aló, aló? Diputado Roja. Thank you.
bastante, bastante delicado. Perfecto. Pero yo te aconsejé una cosa. Estas situaciones tienen que plantearse ante los organismos competentes. Sí, sí. Judiciales, todo lo que tú quieras. Yo te voy a hacer una cosa. Tú te vas a la policía, denuncias el caso. Y después, con mucho gusto, te acompañan a los tribunales, pues. Ah, sí, entonces cuando yo llegue al tribunal, entonces me dejen a mí preso por carterista. Qué burla. Vamos. Ahora cuéntame de todo el mundo ahí. Arrodíllense ahí. Arrodillados todos. Con las manos arriba. Y no se muevan que lo estoy cazando de aquí. Tengo mira telescópica, anda. Anda a sacarte allá, anda, y de que, para que no te resfríes. Bueno, está bien, pero no me vayan a ver. No me vayan a ver. No me vayan a ver. Respeta. Bueno, está bien. Bueno, así yo me voy. Ok, vete. ¿Qué es esto? De tomate para espagueti. De bueno, no trajiste una pelota de bowling.
¡Chirigo! ¡Nora! 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 ¡Musiquito! ¡Mire! ¡El comandante! ¿Dónde carajo estaban ustedes? Aquí está la pintura para la camioneta, mi comandante. Te he dicho que no me llames comandante porque te voy a embromar. Te voy a embromar, ¿ok? ¿Tú qué tienes ahí? Nada. Dame acá. No. Dame acá. No. Dame. Dame acá. Dame. No. Dame. No. Dame. No. La misma vaina. Comandante, carterista, sirviente, ladrón de relojes, trompetista. ¿No? Dame. No. Dame. No. No, chico. Dame. 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 ¿Dónde te levantaste eso? Lo hice yo solita en un abasto. Muy bien, muy bien. Ahora, nos vamos para Cuba, y de ahí mismo para Sisa, que es la misma ruta. ¡Qué bonito, ah! ¿Parece este caramelote? Bueno, pero digan algo. Bueno, chévere. No, si no. Es que yo sé que se quedaron asombrados, pues. Ven para acá. Eso no es nada. El detallazo que faltaba. Mira, sirena, mano. Ay, funciona y todo. Ah, pues, ¿qué te crees tú?
te quiere decir algo, ven. Ven, ven, pues. ¿Pero para dónde? Este es mi primer trabajo para la revolución. Y no te voy a decir comandante porque yo sé que te arreglo. Mira, hay una venita. ¿Qué pasa? La placa. ¿Qué pasa? Bueno, hay que cambiarla. No, chico, ese número da buena suerte. Mira, pendejo, hay que cambiar esta placa. Porque si no vamos presos, nos agarran. ¿No estás viendo que nos están solicitando? Si quieres, cambiamos esta para atrás y la de atrás para adelante. Si te hace feliz, digo. ¿Tú sabes cómo mató Caín a ver? Con una mandíbula de burro. Pues yo te voy a matar de un coñazo. Perfecto, mano. Es bien, ¿ves? Es bien. Quédate ahí. No, no, mejor bájate de ahí, ven acá, bájate de ahí. No, 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 quédate ahí. Bueno, está bien, bájate de ahí. Con esos pistolones. ¿Ah? ¿Cómo para esos pistolones de este rolito? ¿De qué partido son ustedes?
Pero bueno, vaina loca, ¿tú quieres que nos matemos? ¿Dónde está escondido Nico? ¿Dónde está? ¿Pero qué escondido si todavía lo andan persiguiendo? Pero bueno, ¿y entonces qué hacemos parados aquí? ¡Vamos a buscarlo! Contigo manejando ni de baño. Espérate, espérate, tranquilízate, vamos a pensar lo que vamos a hacer. Pero tú no te das cuenta, si lo sabes, si lo están persiguiendo todavía, lo van a matar, lo por van eso, a matar. Por eso, tú no te fijas, esos tipos están armados. Espérate un momentito. Sí, soy yo. ¿Cómo no, chico? Pero ya te dije lo que tenías que hacer, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. No. No, es que tengo aquí un invitado. Ok. A la orden, vale.
vaina huele a mierda. No, ¿sabe qué dijo el diputado? Confía en mí, confía en mí. Confía en la democracia. No. Yo lo único que confío es en Lancha Veloz. Y el carajo ya tiene 2 días que no viene para acá y no tiene esperando aquí como unos pendejos. Esos carajos se están matando entre ellos mismos. Sí, son ellos. ¿Qué hacemos con el herido? Sí, así hay que comérselo aunque nos llamen caníbales. El herido es un hombre honorable, digno de nuestra admiración y de nuestro respeto. Tiene la que te conté de piña, corazón de manzana, vísperas de polvo. Tiene un testículo de aceituna y la otra bola de repollo. Tiene unas patas de jamón atocinetado y lo que serían los pies son de cochino con medias de vino. Bueno, vamos a comernos lo vivo. Y esto que está ahí es para ti. No me queda otra cosa que decirte que... Oh, Dios.